Bienvenidos a la decimoprimera entrega de Deteneos en el Camino, la sección de la última banca, dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y traerlos al formato podcast. Continuamos con artículos del pastor Willis Hoover, fundador del pentecostalismo en Chile, trayendo en esta ocasión un líder o un pastor publicado originalmente en la revista Fuego de Pentecostés número 79 de abril de 1935, prácticamente un año antes de su muerte. El presente artículo, pese a ser muy breve, es obligada referencia para quienes tienen en el pastor Hoover un modelo pastoral, como es el caso de las iglesias que se consideran sus herederas. Y esto es porque en él, el pastor recuerda un principio básico del liderazgo cristiano, que es el servicio. Sirva entonces la presente entrega como sano recordatorio en días donde el autoritarismo pastoral y no el servicio pareciera ser la norma. ¿Un líder o un pastor? Un líder es el primero entre compañeros, según el diccionario. Medite en este pensamiento hasta que se apodere de usted la fe y esperanza para creer que Dios podrá hacer de usted un verdadero líder. El mundo muere por falta de dirección. Comience allí mismo donde está y haga compañeros de aquellos que le rodean y empeñes en llevarlos más cerca a Dios. El que ha de guiar o dirigir tiene forzosamente que saber él mismo el camino. A medida que usted se somete al Espíritu y a estudiar la palabra, éste se irá aclarando delante de usted. Un líder necesita tener voluntad para ir adelante. Esto requiere energía y coraje. Un pez muerto flota con la corriente, pero solo un pez vivo y sano puede resistirla y nadar en dirección contraria. Si usted piensa ser líder, es preciso poder atraer a otros que le sigan. Esto requiere que mantenga el espíritu de compañerismo en todos sus pasos hacia adelante. La manifestación de autoridad tiende a disminuir la potencia de la autoridad. No por medio de dominar o mandar a los hombres les podemos gobernar y guiar, sino por medio de servirlos. Gobiernan más aquellos que, al parecer, no gobiernan nada. La fragancia de la flor o el calor del sol son más preferibles que el viento recio. Estas verdades son importantísimas, no tan solo para todos los que funcionan en alguna forma en la iglesia, sino también para esposo y esposa y padres en el hogar.